9 minutos, 14 grados la temperatura actual. Vamos a seguir profundizando en el tema de la interpelación de ayer y el tema de la concesión a la empresa Catón Natí por parte del gobierno de la terminal Cuenca del Plata en el puerto capitalino, ahora con la postura del Poder Ejecutivo. Sí, estamos en comunicación con el subsecretario de Transporte, José Olaizola. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, a pesar de las pocas horas de sueño. Buen día, un gusto estar con ustedes. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Olaizola, ¿cómo están? ¿Cómo hay que leer el resultado de la interpelación de ayer en vistas de que la coalición, a través de la Cámara de Senadores, respaldó las explicaciones del ministro, pero también en los puntos 3 y 4 generó dos innovaciones respecto al acuerdo que se había firmado, ¿no? Por un lado, se expresó la necesidad de que haya una autorización previa del Estado uruguayo ante una eventual enajenación de las acciones de Catón Natí en su sociedad con TCP, y por el otro lado, el Poder Ejecutivo quedó en enviar este proyecto de ley por el que se crearía la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios, o sea, dos cosas que no estaban contempladas en el acuerdo original y que supongo que ahora hay que salir a negociar con la empresa, ¿no? Sí, bueno, lo más importante acá es la moción de respaldo de toda la coalición a lo actuado por el Poder Ejecutivo. Esto es un apoyo a lo actuado, es muy importante. Después, claramente, los dos partidos marcaron algún perfil o alguna sugerencia en lo que tiene que ver con la visión portuaria que tiene cada partido y que se recogen en los puntos 3 y 4, que en algunos casos, bueno, viene a complementar lo que es una visión portuaria y que son matices naturales que hay en partidos que son distintos y que integran un gobierno de coalición. Para nosotros lo más importante es la moción de respaldo y la discusión que se dio durante más de 20 horas ayer en la Cámara de Senadores, donde se expusieron puntos de vista muy diferentes, que no son nuevos y que vienen de varias décadas atrás. Pero en función de estos dos puntos que yo le mencionaba, ¿ahora el gobierno tiene que salir a renegociar con Catón Natí las condiciones? Ayer, por ejemplo, hablábamos con uno de los abogados de la empresa, Álvaro Díez de Medina, le preguntábamos a propósito de los trascendidos que había de que durante la interpelación se iba a presentar este proyecto de ley con la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios, y él decía que no estaban al tanto de lo que implicaba el proyecto. ¿Tienen que salir a negociar ahora con Catón Natí de nuevo? No, el acuerdo está cerrado. El proyecto de la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios es una iniciativa del Partido Colorado que el Poder Ejecutivo hizo suya, que va a enviar al Parlamento. En la base es una unidad asesora en materia portuaria que va a asesorar al Ministerio de Transporte en tarifas, en regulación de tarifas, en todo lo que es esta temática, pero se trata de una unidad asesora, eso es lo que se ha hablado, y el proyecto de ley va a ir al Parlamento y naturalmente se va a escuchar la opinión de los legisladores, que son quienes tienen que aprobar el proyecto. ¿No va a tener injerencia entonces en las decisiones que se tomen en la terminal Cuenca del Plata, por ejemplo en el tema tarifas, que las va a tomar directamente la empresa Catón Natí? La idea de lo que se conversó es un organismo asesor del Poder Ejecutivo en esta materia, que va a tener un efecto no vinculante, es un organismo asesor que va a asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con esta temática. Se lo preguntaba porque hay una cláusula en el acuerdo, es la quinta, de estabilización jurídica, que dice: los derechos y obligaciones de las compañías de Catón Natí bajo el contrato de gestión que está ahí en el acuerdo y el presente acuerdo no deberán verse afectados de manera adversa como consecuencia de cambios normativos posteriores a la suscripción de este acuerdo. ¿Ustedes entienden que ese cambio normativo que va a ser justamente este proyecto de ley no termina afectando para nada el acuerdo con Catón Natí? Mire, lo que son posiciones jurídicas, lo mejor que lo den los abogados. Lo que yo le estoy diciendo es que la creación de la URSEP, la iniciativa que tiene el Partido Colorado y que se canaliza vía el Poder Ejecutivo y que estará llegando estos días al Parlamento para su consideración, es una unidad asesora en materia de regulación portuaria, en materia de tarifas, de toda esta temática. No, entiendo, pero la duda me parece que es obvia, si se hay que abrir el acuerdo a la discusión o no, me imagino que eso sí lo tienen claro. Incluso la posición que puede eventualmente tomar la empresa ante una ley que va sobre eso. Me imagino que eso, más allá del detalle jurídico, lo tienen que tener claro ustedes en el Ministerio.
El acuerdo está cerrado, fue firmado el 25 de febrero. Pero si ahora, está cerrado el acuerdo, ¿cómo se va a incluir? ¿Se puede incluir lo que planteó Cabildo Abierto, por ejemplo, que para la enajenación de las acciones tenga que tener la autorización previa del Estado, la empresa Catonatí? ¿O eso no? ¿No se va a plantear? Esa iniciativa la planteó Cabildo en el día de ayer en el Parlamento y habrá que trasladarlo a la empresa, porque es una iniciativa que no estaba contemplada. En ese caso habrá que hablarlo con la empresa. Pero si no tiene la anuencia de la empresa, no se va a incluir, entonces. Se planteó una voluntad ayer. Habrá que trabajar sobre esa iniciativa, recibirla, trabajarla y hablar con la empresa. O sea, pero que las dos iniciativas que se plantearon de ayer, si la empresa no quiere, no entran. Le explico por tercera o cuarta vez, si te quiere, lo que es la URSEP. La URSEP es una unidad asesora del Poder Ejecutivo que va a asesorar al Ministerio de Transporte en materia de regulación portuaria y que no tiene efecto vinculante. Eso es lo que se ha hablado. Vamos a esperar que llegue el proyecto de ley al Parlamento para su estudio, como debe ser, por las dos comisiones y después por las dos cámaras. Se va a analizar, se va a esperar el proyecto primero, se va a analizar y se le va a dar tratamiento parlamentario como cualquier proyecto de ley. Pero lo que pasa es que son dos cosas distintas. Por un lado, de la unidad asesora de precios, está claro que es asesora. Eso quedó muy claro, con lo cual quizás o sea lógico entender que no hay que renegociar el acuerdo porque se queda una unidad que va a asesorar y no, no es vinculante. Y no es vinculante. Pero el otro punto, el que decía Nacho recién, el que el Estado uruguayo tome la última palabra si la empresa quiere vender sus acciones, eso parecería sí que afecta el contrato y por eso la insistencia de Paula en si eso se va a negociar, va a suponer una negociación y una apertura de vuelta del contrato. Creo que son dos cosas distintas. La iniciativa de Cabildo Abierto se nos hizo conocer ayer de tarde en el Parlamento. Así que nosotros la recibimos ayer de tarde, fue incluida la aspiración en la declaración que se votó en la madrugada. Y bueno, recibiremos lo que es la inquietud de Cabildo Abierto y habrá que hablar, sí, en la medida que afecta el acuerdo, habrá que hablar por el tema de esa cláusula que no se había planteado antes, se planteó en la tarde de ayer y fue incluida en la madrugada. Estamos en la mañana del jueves, habrá que recibir la iniciativa formalmente y habrá que hablar en su momento. Hola, Isola, usted hace pocos días antes de la interpelación había dicho que el Frente Amplio había dado el marco legal para el acuerdo portuario en los gobiernos anteriores, sin embargo la oposición insiste con que nunca estuvo habilitado ni planteado un monopolio de hecho como se entiende por parte de la oposición, se está instalando con este nuevo acuerdo de concesión por 50 años más en el que se vulnera la libertad de competencia directamente en el puerto de Montevideo. ¿Por qué usted dice que el Frente Amplio dio ese marco legal para este acuerdo que se acaba de firmar? Es muy claro que el Frente Amplio dio el marco legal para el acuerdo que se acaba de firmar. El Frente Amplio en la ley de presupuesto del año 2015, en la ley 19.355, habilitó el marco, la posibilidad de extender por vía de resolución del Poder Ejecutivo las concesiones portuarias, sin plazo. Eso fue en 2015. En 2017, a través del decreto 314/17, habilitó la posibilidad de extender las concesiones portuarias de 30 a 50 años. Acto seguido, le otorgó la terminal de celulosa TV Tour a UPM por 50 años. Es decir, que fue el Frente Amplio en el periodo pasado que habilitó el marco legal para extender las concesiones por vía del Poder Ejecutivo de 30 a 50 años. ¿Y usted no entiende que a usted no le parece que esto genera un monopolio de hecho, como dice la oposición, para la empresa belga? Genera una prioridad, fue explicado varias veces, fue explicado en las dos comparecencias en la Comisión de Transporte del Senado, fue explicado en la Comisión de Transporte de Diputados, cuando compareció también la delegación del Ministerio de Transporte, fue explicado ayer en el llamado a sala. Esto genera una prioridad de atraque, que además está establecida en el artículo 72 del Reglamento de Operaciones Portuarias, que es del año 94. Lo que venía pasando es que no se aplicaba este decreto y generó las distorsiones que todos conocemos y que terminó en el reclamo, en la disputa iniciada por la empresa belga en el marco del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones entre Uruguay y la República Belgo-Luxemburguesa. Una de las críticas más recurrentes de la oposición, la acaba de repetir el senador Vergara hace unos minutos, es que el gobierno no encargó informes jurídicos y económicos independientes o de unidades del Estado tendientes a evaluar lo que se estaba firmando. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Bueno, fue contestada varias veces ayer en la interpelación esa pregunta.
El Poder Ejecutivo, sin tener por qué hacerlo, cuando compareció en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, entregó un informe jurídico hecho por el doctor Rodrigo Ferrés, que es el prosecretario de la Presidencia, pero además es profesor grado 4 de Derecho Administrativo, y que fue entregado a los legisladores integrantes de la Comisión de Transporte y que es de público conocimiento. Ese fue el informe jurídico que manejó el Poder Ejecutivo a estos efectos. Lo que decía Vergara recién era que ese informe jurídico, que él pone en cuestión si es un informe jurídico por las características, hablaba de cosas formales como los membretes, etcétera, fue presentado en realidad y apareció a posteriori de que Heber había suscrito el acuerdo en el mes de febrero. ¿El informe fue antes o fue después de esa firma? Porque justamente una de las cosas que se señalaba es que el artículo 377 de la Ley de Presupuesto del 2015 explicitaba de que era necesario que se otorgue, para otorgar una nueva concesión era necesario el asesoramiento previo de la ANP. Y eso es uno de los puntos que está en cuestión. Mire, se ha tratado por parte del Frente Amplio de desprestigiar el informe, decir que no tenía logo, que no tenía firma. Se entregó de mano y quien redactó el proyecto, que es el doctor Ferrés, compareció en las comisiones y compareció en el Parlamento, cuando no tenía por qué hacerlo, y reconoció la autoría del proyecto. Y además, le digo, el doctor Ferrés es un administrativista que es profesor grado 4. Es decir, no, este informe no lo hizo cualquier abogado, lo hizo un especialista en derecho administrativo. Pero lo hizo antes, que además o después es prosecretario de la Presidencia, y que además compareció. ¿Cómo, perdón? Si lo hizo antes o después de la ¿Cómo, firma. ¿Cómo, perdón, lo escucho? Si el... Lo entregamos, no, lo entregamos en el momento de la comisión. Y fue un informe después de la firma del acuerdo, que sustancia lo que... No le estoy diciendo ni antes ni después, le digo, lo entregamos en la comisión de diputados y es el informe. No, no, no se está respondiendo la pregunta, por eso le insisto. Porque pero disculpe, si me deja terminar, le contesto. Si no, habla usted, después hablo yo. Termine. Perfecto. El informe jurídico es el informe del Poder Ejecutivo. ¿Está bien? Que lo entregamos porque queríamos. Yo le voy a decir una cosa. Yo soy su secretario de Transporte. ¿Está? En el contrato Ferrocarril Central, que firmó el gobierno del Frente Amplio, se previó que las expropiaciones tenían que entregarse en 10 días. ¿Sabe cuántas expropiaciones llevamos? 1000 expropiaciones. Yo ayer pregunté en sala quién era el abogado que asesoró al Frente Amplio en ese contrato. Nunca apareció. Nunca apareció ningún informe jurídico previo. Así que no entendemos por qué se insiste tanto en la entrega del informe jurídico, porque realmente el Frente Amplio ha firmado cosas muy importantes en el periodo pasado y no hemos visto ningún informe jurídico previo. Está bien, digo, y ayer también quedó en la interpelación muchas dudas de cómo se había manejado la relación con Montecón en los gobiernos del Frente Amplio, pero lo que estuvo mal hecho antes no justifica si algo se hace mal ahora. No, pero lo que le quiero decir es que el Poder Ejecutivo recabó los asesoramientos que entendió pertinente para tomar la decisión a nivel de Poder Ejecutivo, ¿me entiende? Y después tomó las decisiones. Y acá lo que se pretende con esta discusión del punto y la coma es esconder un tema que es mucho más importante, que es lo central de todo esto. Que acá el puerto de Montevideo está logrando la inversión más grande de la historia del puerto de Montevideo, de 455 millones de dólares, una inversión que va a generar más de 1000 puestos de trabajo directos en la terminal, una inversión que busca posicionar al puerto de Montevideo como puerto hub regional, un puerto de Montevideo que además, y en el modelo que defiende el Frente Amplio, fracasó absolutamente, porque en los últimos años el puerto de Montevideo ha perdido las cargas de transbordo. Las ha perdido, que son fundamentales por un problema de escala que tiene nuestro país. Es fundamental captar las cargas de transbordo regionales. Y además ha encarecido las tarifas 330%. Se nos hablaba de competencia. Hay un informe de la Unión de Exportadores que lo estudió este tema y dice que entre 2013 y 2018, los dos operadores portuarios, tanto la terminal como el operador en los muelles públicos, subieron 330% las tarifas. ¿De qué competencia hablamos? Acá no hay ningún modelo de competencia. Acá hay un modelo que encareció las tarifas, que perjudicó a los usuarios del puerto de Montevideo y que además perdió las cargas de transbordo. Es decir, el Frente Amplio defiende un modelo que fracasó. Ahora... Y lo que tiene el gobierno aquí entre manos y que apuesta es un desarrollo del puerto de Montevideo, es una apuesta a futuro. Es la posibilidad de que los barcos de última generación vengan al puerto de Montevideo. Es dotar de las infraestructuras necesarias para el puerto. ¿Sabe? Le voy a dar un dato. ¿Usted sabe cuánto se pagaron por demoras por no poder ingresar los barcos en el último año del puerto de Montevideo a los muelles públicos? 8 millones de dólares de demoras. 8 millones de dólares. Y eso sí que se recarga en el comercio exterior uruguayo y en las mercaderías que ingresan al puerto de Montevideo. ¿Y eso sabe por qué es?
porque estaba la terminal vacía, con capacidad ociosa, y del otro lado, una gestión ineficiente de la operación en los muelles públicos, con barcos esperando allí enfrente al puerto por no poder entrar. Bien, y eso es un problema de planificación que tuvo el Frente Amplio, que no lo supo resolver, que se arrastró durante más de una década y que culminó con una disputa por más de 1.500 millones de dólares contra el Estado uruguayo. Perdón, que vuelva a un punto. No es que estemos concentrados en el punto y la coma, por lo pronto eso estará el Frente Amplio. Nosotros es porque, bueno, leyendo los distintos argumentos, hay cosas que van quedando las dudas, como por ejemplo lo que le planteaba a propósito de la ley de presupuesto del 2015, que habla de que era necesario un asesoramiento previo de la ANP. En este caso ya no hablamos de Rodrigo Ferrés por parte de Presidencia, sino de la ANP, y que según lo que había dicho el Frente Amplio en base a la instancia judicial que generó, eso no se había dado, por lo menos antes de febrero, que es cuando aparece la firma del acuerdo. De todos modos, respecto a la inversión, una de las críticas que se hace es que la inversión a la que se compromete Cantón Nazi básicamente es para extender su propia playa de contenedores, que hoy en día ya tiene capacidad ociosa. O sea, en definitiva, el único que se beneficiaría, según los argumentos que maneja el Frente Amplio, en el largo plazo sería Cantón Nazi, pero ni siquiera en lo inmediato tampoco, porque ya hoy en día tiene capacidad ociosa. ¿Cómo responden ustedes a ese cuestionamiento puntual? Ese razonamiento no es válido, no es así, y le voy a explicar por qué no es así. La terminal de contenedores, la terminal especializada de contenedores, y déjeme retrotraerme por un minuto a cómo se gesta esto. La ANP en los años 80 toma la decisión de generar una terminal de contenedores entre el área naval y la escollera Sarandí. Ya la ANP generó la terminal de contenedores. Esa terminal de contenedores se subastó en el año 2001 y la subasta la ganó este grupo inversor belga asociado con la Administración Nacional de Puertos. Y ese es el modelo de operación que ha generado desde el 2001 hasta la fecha. Allí hay una apuesta de crecimiento. Cuando se otorgó esa terminal, en realidad lo que se le dio al grupo belga es una extensión muy chica en tierra. Se le dieron 3 hectáreas en tierra y 45 hectáreas en el agua. ¿Eso para qué era? Era para que se desarrollara la terminal, para que agrandara el área terrestre de la terminal. Y eso fue lo que pasó. Hoy la terminal tiene 36 hectáreas y está prevista 22 hectáreas más. Y están previstos la posibilidad de que en los muelles de la terminal ingresen 3 barcos de última generación y un barco un poco más pequeño. Eso hoy el puerto de Montevideo lo está necesitando. Entonces, esto no es generar capacidad por generar capacidad. Esto es una apuesta a la captación de carga regional, que no se le dio la importancia de vida en el periodo pasado, que ustedes recordarán de repente, porque son periodistas, que en los años 2016 y 2017 perdimos la carga paraguaya que operaba en los muelles públicos del puerto de Montevideo. Tuvo que venir un senador paraguayo, parlamentario del Mercosur, subirse a un barco y filmar la situación de lo que eran los barcos paraguayos esperando allí 15 días, 20 días para entrar al puerto de Montevideo, con demoras de miles de dólares por día. Allí, esa situación generada llevó a que la carga paraguaya optara por el puerto de Buenos Aires. Y eso fue por un problema de falta de servicio en los muelles públicos. Eso está en la prensa de la época, eso lo conocen todos los que son conocedores del ambiente marítimo y portuario. O sea, acá hay un modelo que fue ineficiente y que fracasó en los muelles públicos. Y el Frente Amplio, a través de sus gestiones en la Administración Nacional de Puertos y el Ministerio de Transporte, no supo administrar las diferencias que se fueron generando. E incluso ayer quedó demostrado en la interpelación que no se aplicaron los marcos legales vigentes y por momentos la ANP dio autorizaciones que no tenía potestad para dar, que la tenía que haber dado el Ministerio de Transporte, el Poder Ejecutivo, y las dio la ANP como una práctica por varios años. Todas esas cosas fueron confluyendo en un conflicto grave que se le generó al Estado uruguayo y que este gobierno tuvo que asumir al asumir la administración en 2020. Hola, Isola, y que luego de un año de negociaciones, sí, se llegó a una solución. Sí. Perdóname que lo interrumpí justo en el final. Otro de los argumentos que maneja la oposición, que recién lo conversábamos también con el senador Vergara, es que con este acuerdo la empresa belga tiene las manos libres para prácticamente todo, incluyendo el tema de la fijación de los precios, que no los va a fijar más la ANP. ¿Ustedes cómo responden a esto? Y que incluso, no es y que incluso justamente no habla de que lo que se hace con este acuerdo es favorecer el monopolio en vez de la actividad portuaria que sigue teniendo gran parte ociosa, como decía Nico recién. No es así. Lo de la parte ociosa ya se lo expliqué. Lo de la competencia no es tal competencia. Para competir tienen que ser iguales. Lo explicó el doctor Ferrés ayer. Yo no sé si usted vio la interpelación. Lo explicó el doctor Ferrés.
compiten los que están en igualdad de condiciones. Y acá no hay igualdad de condiciones. Acá hay una terminal que paga un canon, que paga sus infraestructuras, que draga a pie de muelle, que cumple con sus obligaciones. Y por otro lado, en el puerto público hay un monopolio público de contenedores, ¿tá?, donde no se pagan las infraestructuras públicas, donde no se draga a pie de muelle, ¿tá?, donde no hay inversión en el puerto de Montevideo. O sea que son condiciones totalmente distintas. O sea, compiten los iguales, compiten en igualdad de condiciones. Eso lo explicó muy bien el doctor Ferrés ayer en sala. Así que no me hablen de competencia porque no hay una competencia. Hay operadores en situaciones distintas, pugnando por la carga. Si los precios no los fija más la ANP, ahí no se genera una desigualdad. Pero nadie le dijo que lo fija más la ANP. No es así, tampoco es así. ¿No es así? Tampoco es así. El argumento del Frente Amplio, y si tienen otra visión, está bueno tener su posición, porque lo decía Vergara recién, es que de las casi 30 tarifas que hay 7 de exportaciones que por el escrito que deben bajar, pero que las otras quedan liberadas y que incluso TCP, Catón Nazi, podría generar nuevos conceptos por los cuales se podrían cobrar nuevas tarifas. Y entienden que eso es parte de la ilegalidad del contrato porque la ley de puertos habla de que es la ANP la que tiene la potestad de fijar por lo pronto los topes de las tarifas. Mire, eso no es así. Primero que nada, me da una gran alegría que el senador Vergara defienda la ley de puertos. Porque cuando hace 30 años se dio la discusión de la ley de puertos en el mismo Senado de la República, le recomiendo que vaya a ver lo que fueron las versiones taquigráficas. El Frente Amplio no votó la ley de puertos. No votó y auguró las peores calamidades para el puerto de Montevideo. Las peores calamidades. ¿Tá? Y lejos de eso, ayer presentamos una gráfica en el Senado de la República donde mostramos lo que fue 44 años de estancamiento previo a la ley de puertos y donde usted ve cómo la gráfica cambia y aumenta la carga en forma sostenida a partir de la ley de puertos. Y eso pasó porque el Partido Nacional, conjuntamente con sus socios políticos del momento, tuvo la decisión de llevar adelante una reforma que fue revolucionaria en la actividad portuaria del puerto de Montevideo y que le dotó de inversión privada, de llegada de capitales, de empresas que quisieron operar en condiciones de mercado y que generó decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Esa fue la realidad. Usted vaya a revisar lo que fueron los argumentos cuando se votó la ley de puertos y los argumentos que se manejaron en la noche de ayer. Y respecto al tema de las tarifas. Muy claro. En las tarifas, la ANP sigue teniendo la misma potestad regulatoria que tenía antes del acuerdo. No ha cambiado nada de eso. Así que eso tampoco es argumento. O sea, no va a haber ninguna tarifa que fije la empresa. Acá hay un modelo que no quiere cambiar. Acá hay un modelo. El Frente Amplio se opone a este acuerdo, pero no da ninguna solución alternativa. No dio como no la dio en estos 15 años, que a vista y paciencia de los gobiernos del Frente Amplio se desarrolló toda esta situación de cruce de notas, de reclamos administrativos, judiciales, cruzados. Y el Frente Amplio a vista y paciencia fue tolerando todos estos hechos que sucedieron y que fueron ayer claramente detallados. Y acá hay una apuesta del gobierno al crecimiento del puerto de Montevideo, al posicionamiento del puerto de Montevideo, a la captación de los buques de última generación, a una inversión que es la más grande de la historia de Montevideo y una inversión que va a generar más de 1.000 puestos de trabajo solamente en la terminal especializada, más los trabajos indirectos que se creen. O sea, eso es lo que se pretende ocultar. Eso es lo que se pretende ocultar. Este es el centro de la cosa. La mayor inversión de la historia del puerto de Montevideo. Este es el centro de la cuestión. Orezola, un argumento que dio el senador Manini Ríos, ya para terminar porque se nos fue el tiempo, de que un acuerdo de este tipo que compromete a varios gobiernos debería pasar por el Parlamento. La misma crítica se le hizo al Frente Amplio con el acuerdo de UPM, recién se lo pregunté al senador Vergara. ¿Usted cree que hay que cambiar algo en la institucionalidad para que los acuerdos de este tipo pasen por el Parlamento antes? Fue lo que dijo el senador Manini. Este acuerdo fue hecho en base a la legislación vigente. En el día de ayer, el senador Manini planteó esa visión como forma de que en el futuro se puedan discutir. Nosotros estamos abiertos a discutir todas estas visiones, porque nosotros somos abiertos justamente, somos demócratas, somos abiertos, nos gusta discutir ideas y lo vamos a discutir, ya hemos discutido con socios de la coalición, incluso con la oposición, tenemos diálogo. Estamos abiertos a discutir para el futuro las mejores formas para llevar adelante los cambios. Pero es central llevar adelante los cambios. ¿Tá? Que la discusión de este tipo no nos pare los cambios que hay que hacer. Las inversiones que tienen que venir y el desarrollo de nuestro país, y en este caso del puerto de Montevideo. Bien, Juan José Oleizola, subsecretario de Transporte, muchas gracias por estos minutos. Imagino debe ser tedioso después de 20 horas de interpelación estar repitiendo algunos de los argumentos, pero bueno, es una manera de concentrar la interpelación en pocos minutos. Muchas gracias. Sí, disculpen la pasión. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que pase bien. Chao, chao. Bueno, seguimos con otros temas.